Hey, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal, yo soy Satélite y hoy te voy a traer un video, bueno, un poquito vergonzoso para mí, pero no importa, porque una de mis metas es traer todo mi conocimiento en cuanto he aprendido para crear tu canal de YouTube, así que quédate ahí, no te muevas. Yo hoy voy a destacar algunas de las cosas que son primordiales para usted empezar a hacer sus videos. Pero antes de eso, quiero mostrarle el primer video que tengo aquí, que fue el que yo hice y fue con una cámara, fue con una GoPro, creo que fue la 7. Pero el primer video que yo hice para YouTube, yo no lo subí porque me dio mucha vergüenza. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, de que tú no cometas los mismos errores que yo cometí. Así que vamos a empezar con el primer video para que ustedes vean. Miren el intro, cómo fue que yo lo hice. Ese intro, yo no tenía prácticamente nada. Vamos a hacer una pausa ahí. Yo no tenía recursos porque el programa que yo tenía para editar brindaba pocas herramientas para desarrollar un video. El programa en sí te daba las herramientas para tú editar un video, pero habían cosas que faltaban. Un ejemplo, ¿cómo qué? Elementos, cosas que ustedes van a ver más adelante. Entonces, los programas de edición no traen, bueno, algunos traen cosas básicas, pero las cosas chéveres, las animaciones que ustedes ven chévere, los textos, un sinnúmero de elementos que usted le puede agregar a su programa de edición. Esos elementos no vienen con el programa. Esos elementos, si usted tiene la habilidad y tiene el tiempo de crearlos, ya sea un ejemplo en Motion Graphics, si usted está usando Mac, After Effects, y si está usando un ejemplo los programas de Adobe. Pero en fin, eso va a ser en cuestión de su preferencia. Yo no puedo decirle a usted que edite en tal programa porque no, la verdad no es ético. Entonces usted tiene que editar con un programa que la verdad usted se sienta cómodo. Ese intro que ustedes ven ahí, ese intro me daba la opción de tomarlo del programa en el cual yo estaba editando en ese momento. Para mí, yo tenía que buscar un programa que yo no tuviera que pagar mensualmente. Y conocí el programa de Wondershare Filmora, que es este que ustedes ven aquí. Con ese programa fue que yo empecé a editar mis videos. Bueno, lo compré. Es solamente un solo pago y es lifetime, o sea, es de por vida. Usted no tiene que seguir pagando. Pero entonces ahí vienen lo que son ya para usted agregarle las cosas chula que usted ve en los videos que la gente pone para señalizar, para destacar, para hacer una mención o algo. Esas cosas ya hay que comprarlas. Empecé a conocer el programa y yo dije, bueno, ya yo tengo el concepto básico de cómo editar el video. Se corta, se une, se corta, se une, se corta, se une. Y un intro y al final usted lo termina de la manera que usted crea conveniente, ¿ok? Entonces, miren lo que le voy a enseñar ahora por falta de conocimiento. Miren aquí. Entonces, miren, por falta de conocimiento, ustedes ven aquí, primero hay ruido en el video. Para los que no saben lo que es ruido en el video, es esto que ustedes están viendo aquí en pantalla ahora. Eso es lo que se llama ruido en el video. Sigamos con el video para que ustedes sigan viendo. Miren, la luz de atrás. Ok, la luz de atrás, la morada o rosada, como sea, da un buen contraste. Pero ¿qué pasa? Yo no estoy utilizando ningún tipo de luz alterna. Otra pausita ahí. Yo no estoy auxiliándome ni recurriendo a una luz que es lo que le llamamos key light. El key light es su luz principal, que es esta que yo tengo aquí. Yo no tenía nada. Yo prendí las luces de mi casa y prácticamente yo dije, bueno, esas luces van a ser suficientes, pero no. Le voy a mostrar un ejemplo. Miren, yo tengo... Déjenme prender esto. Miren, ustedes ven esa luz. Miren, esa luz que yo utilizo ahí. Esa luz es para dividirme del background, que es la parte de atrás, para crear profundidad en el video. ¿Ok? Entonces, miren la diferencia tan grande que eso hace. Yo la voy a apagar. Miren cómo se fue el detalle. El detalle que tengo acá se fue. Y es decir, ahí ustedes pueden un ejemplo decir, ah, no, pero él tiene una pared ahí mismo. Pero no es así. Entonces, miren la diferencia. Voy a prender la luz de nuevo y ustedes verán. Miren.
Miren, entonces eso, pon esto por aquí. Esto es lo que crea una silueta y me despega de lo que es la parte de atrás. Esos son conceptos que uno tiene que tener a la hora de grabar un video, pero como principiante uno no lo sabe. Entonces por eso decidí de que me gustaría traerle todo el conocimiento a ustedes para que ustedes, si quieren empezar su video, lo empiecen y no cometan los mismos errores que yo. Entonces vamos a seguir con el video. Miren, ese video yo ni siquiera lo planeé. Yo simplemente busqué el monitor, me nutrí, o sea, me informé de lo que el monitor brindaba, qué hacía, qué no hacía. Pero yo simplemente empecé a hablar como una cotorra. Yo no planeé ese video. Una de las cosas importantes también a la hora de usted hacer su video, agarre una mascota, agarre una nota, siempre tenga un lapicero por ahí cerca para que haga notas. Un ejemplo de un video que usted quiera hacer y va escribiendo ideas, porque llega un momento de que usted quiere hacer un video y usted piensa tanto lo que usted quiere hacer que al final usted no hace ni siquiera lo que usted, un ejemplo, dijo que iba a hacer. Entonces es bueno escribir toda la nota que usted tenga, toda la idea, y almacenarla. Entonces después usted hace un resumen y usted dice, bueno, de esto es que voy a hacer el video, de esto es que se va a tratar y esto es lo que voy a decir. Entonces eso es otro punto también que tienen que tomar en cuenta. Ok, vamos a pasar a otro video que le voy a enseñar ahora a continuación. Y en este video yo le voy a mostrar a ustedes. Yo estaba tratando de experimentar en diferentes escenarios a ver cómo se veía. Otra cosa, el video que yo les voy a mostrar ahora fue, creo, el segundo video que yo hice, y fue todavía con la GoPro Hero 7, creo que fue. Y yo no tenía un espacio del otro mundo. El primer video fue improvisado y fue en la sala, pero este yo lo intenté de hacer en el lugar donde yo tenía mi computadora. Miren, le voy a enseñar. Miren, ahí yo empecé en la sala. Yo nada más tenía la luz de la lámpara de la sala. Era un abanico de techo que teníamos ahí en ese entonces. Y yo auxiliaba de esa luz, pero todavía no se ve bien. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta en ese video, al estar la luz encima, ustedes ven la sombra que yo creo aquí en los ojos y en esta parte aquí del cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando usted vaya a situar la luz que usted tiene como principal, cuando usted la tenga, si la tiene, debe de saber ponerla. Eso se lo voy a mostrar luego. Vamos a pasar a prácticamente al final del video, donde yo estoy mostrando un ejemplo, lo que hace, lo que no hace ese teclado en ese momento. Bueno, y yo dije, por lo menos se ve un poco bien aquí en la oscuridad, dije yo. Y nada, yo le di el chance a la GoPro. Pero no era lo suficientemente buena. Entonces, ¿qué pasa? Yo seguí investigando, seguía nutriéndome de un ejemplo de cómo hacer mejor el video, cómo reducir el ruido del video, etcétera. Y seguí grabando. Eso no me detuvo porque yo decía, bueno, yo estoy empezando, pero en algún momento esto va a mejorar. También recurrí a espacios abiertos, simplemente experimentando para ver en qué situación la cámara trabajaba mejor. Entonces, tomando eso en cuenta, yo decía, bueno, a esto le falta algo más, y era experiencia. Toda la información ustedes la tienen ahí en sus manos. Simplemente tienen que buscar exactamente lo que ustedes quieren saber, y ahí está toda la información, porque yo no hice curso, no hice nada. Yo simplemente me lancé y empecé a mejorar mi video. Otra cosa muy importante. Vamos a parar la música, por favor. Esto es algo muy importante. No sé si mi caso puede ser igual que el de ustedes, pero la mejor manera de empezar un canal es desinteresadamente. Claro, tomando en cuenta de que, un ejemplo, a largo plazo usted no se va a poner guapo si usted empieza a monetizar, ¿verdad? Yo no he empezado a monetizar y yo he gastado un dineral en equipos. ¿Por qué? Usted dirá, eso es otro tema que vamos a tocar luego. Entonces,
Yo, la verdad, he hecho esa inversión porque yo no soy una persona que me gusta estar comprando, de que, un ejemplo, una cosa ahora y a los 2 o 3 meses que se me dañe, volverla a comprar. No, a mí me gusta comprar mis cosas buenas para que me duren. Entonces, ese es otro tema del que vamos a hablar más adelante. Otra cosa también que quiero resaltar aquí, en mi video número 19, que es este, aquí ya yo tenía una luz de la que son LED, que viene en un ejemplo, que es un aro. Ya yo tenía un concepto más o menos ahí de cómo utilizar la luz para los videos de head talking. Son esto, como usted me está viendo aquí ahora. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a ver qué yo necesito, qué necesito saber para yo poner un ejemplo que el video, de la manera que yo ponga la luz o mi luz principal, se vea bien. Entonces ya yo tenía un poco de conocimiento. Esa luz no era la mejor en ese momento, pero no tenía para comprar una luz mucho más potente y mejor que esa. Y esa era la que había, y con esa era que había que hacer el video. Entonces aquí ustedes ven que ya la cosa cambia. ¿Por qué he cambiado un poquito? Porque ya tengo un poco de conocimiento de cómo utilizar la luz. Entonces, no solo eso. De la GoPro Hero 7 que yo tenía, yo pasé a una Canon, que el modelo era T7i. Esa fue mi primera cámara profesional, por así decirlo, que yo tuve. Y esa es la muestra que ustedes ven ahí. Entonces, vamos a hacer una pausa ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya yo tengo esa cámara en las manos, yo dije, bueno, hay que empezar a aprender los conceptos básicos, que yo le llamo conceptos básicos para principiantes. Dirá usted, bueno, ¿y cuáles son esos? Ya sea una cámara profesional. Cuando digo cámara profesional, es una cámara en sí. No estoy hablando de un celular, pero puede ser un celular también. No me malentiendan. Cámara, celular. Lo otro que usted necesita también, usted puede auxiliarse del micrófono de su teléfono, también como puede auxiliarse del micrófono de la cámara. Ojo, estos micrófonos le pueden ayudar a hacer el trabajo, pero no quizás con la calidad que usted quiere. Pero para empezar, lamentablemente, si no puede comprar un micrófono, empiece el video como quiera. Miren, estos micrófonos no son tan caros. Este Rode viene, un ejemplo, esto es un Deadcat. Esto es para, un ejemplo, si usted está grabando un contenido fuera, cuando la brisa le da, el de la brisa no le permite, el micrófono no absorbe esa información. Entonces, miren. Entonces, miren, este micrófono es bien barato. La verdad, no sé cuánto cuesta, pero le voy a dejar el precio por aquí. Entonces, miren, con este micrófono usted puede hacer el trabajo. Entonces, dirá, pero, oh, eso, y eso le sirve a mi teléfono, le sirve a mi cámara. Sí, a la cámara le sirve. Al teléfono, no importa si usted tiene un Android, perdón, no importa si usted tiene un Android o un iPhone. Venden adaptadores para que usted pueda conectarlo a su celular. No importa si es Android o si es iPhone. 3 conceptos que tienes que saber al momento de tú empezar a grabar con una cámara profesional. Y también conceptos que también que tú tienes que saber cuando tú vas a grabar con un teléfono celular. Vamos a empezar con el teléfono celular. Ustedes alguna vez en su vida, bueno, lo que nunca han hecho video ni se han interesado nunca por la fotografía, ustedes han tratado de ir a las configuraciones de su cámara, de su celular, a ver si su celular graba en un formato en específico o tiene opciones. ¿Por qué? Fácil y sencillo. A mí siempre me ha gustado lo audiovisual. Estamos hablando
video, sonido y también siempre me ha gustado la fotografía. Por cierto, si quieres ver un ejemplo, la fotografía que tomo, mis ediciones y eso, te invito a que te suscribas a mi canal de Instagram. Se la voy a dejar por aquí debajo. ¿Qué pasa? Cuando usted va a la configuración de su celular y va a la configuración de la cámara, usted puede ver ahí si su teléfono es compatible para tomar fotos RAW. O sea, RAW, R-A-W. Y si nada más tiene JPG, es un poquito más difícil, es un poquito más complicado si tira JPG. Pero de igual manera, usted lo puede utilizar para ir, un ejemplo, avanzando y adquirir conocimiento en cuanto a la edición de fotografía. Eso es otro tema que voy a hacer un video presentando la diferencia entre un formato RAW o el JPG. Pero ese no es el tema hoy. Entonces, ¿qué pasa? Miren también la capacidad que tiene su cámara de grabar. Si su cámara tiene, un ejemplo, una capacidad de grabar en un formato, no con el formato original, que un ejemplo le puede grabar el teléfono, que ya sea MOV o sea MP4. Pero si usted tiene, un ejemplo, una opción de grabar en formato ProRes, genial. Trate de grabar en esos formatos. Un ejemplo, las cámaras no graban tal cual usted está viendo este video. Eso necesita un trabajo detrás de cámara, que es lo que se le llama postproducción. Cuando usted va a postproducción, usted va a ver la diferencia. C-Log, que es la configuración que tengo en mi cámara. Entonces, sí, C-Log, C-L-O-G. Entonces, esa es la configuración que tengo en mi cámara. Eso son otras cosas que después usted se va a dar cuenta de lo que yo estoy hablando. Eso usted lo va conociendo según usted va, un ejemplo, teniendo más experiencia en cuanto a la edición de video y todo eso. Entonces, aquí en este formato, ustedes ven ahí la transición. Hay un formato o el video se ve flat, que no tiene color, no tiene saturación, no tiene nada. Y también pueden ver que coge color. Entonces, ¿qué pasa? No se dejen vender la imagen de que una cámara profesional graba tal cual ustedes ven los videos en YouTube. No, eso hay un trabajo detrás. Entonces, eso se le llama postproducción. Cuando usted trae su video prácticamente crudo, entonces lo cocina en el programa de edición de su preferencia. Como ya le había dicho anteriormente, yo empecé con Filmora 9. Después pasé a Filmora Pro porque tenía diferentes características. Había uno que me hacía una cosa y había otro que me hacía una cosa que no me hacía el otro programa. Entonces, ahí es que empieza la variación y a sentir, un ejemplo, usted, según va avanzando, la necesidad de moverse hacia adelante. No solamente con su frame, su esquema, sino con también a nivel técnico, a nivel de software. Usted tiene también que moverse según usted va adquiriendo conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Después que ya usted tiene, un ejemplo, todo eso hecho, bueno, también tiene que trabajar el audio. Los micrófonos de los celulares no graban esa calidad de sonido también que ustedes ven en los canales de YouTube. Las cámaras digitales no tienen esa capacidad. ¿Ok? No tienen esa capacidad. Por eso le mencioné lo del micrófono. Tienen que trabajar, saber ecualizar, saber, un ejemplo, remover eco, remover vacío, un sinnúmero de cosas que ustedes después lo van a ir aprendiendo para que el sonido suene uva. Entonces, ¿qué pasa? Yo todavía hay cosas que me faltan por mejorar, pero estoy trabajando en ello. Y espero que el micrófono. Y espero que la calidad del contenido que yo estoy trayendo también sea de su agrado. Entonces, ok. Otros conceptos que yo digo que son los más fundamentales a la hora de usted aprender a manejar una cámara es el ISO, es la apertura y es la velocidad del obturador. Eso lo vamos a hacer en otro video. Pero basándonos en eso, ya que lo mencioné, son cosas que usted tiene que tener el conocimiento a la hora, un ejemplo, de hacer un video. ¿Por qué? Porque usted quiere primero saber a cuántos marcos por segundo usted quiere grabar. Te dirá, bueno, ¿y qué son marcos por segundo? Se lo voy a explicar, es bien sencillo. Mire, un ejemplo,
Hay gente que hacen contenido en 60 marcos por segundo. Hay gente que hacen contenido en 23.98 marcos por segundo. Entonces, le voy a explicar la diferencia entre esos dos porque son los más comunes. A mí en lo principal, a mí personalmente, a mí me gusta el 23.98. Eso le llamamos ya prácticamente a 24 marcos por segundo. ¿Ok? Entonces, yo grabo a 24 marcos por segundo. ¿Por qué? Porque me da una sensación de realismo. O sea, en el video es como un movimiento natural. Es como el movimiento que usted ve afuera. O sea, es lo que ven sus ojos. Un ejemplo. Si usted hace así, usted va a ver que la mano cuando se mueve tiene el mismo efecto que si usted, un ejemplo, la viera así frente suyo, no detrás de un lente. Entonces, la diferencia entre el 23.98, 24 marcos por segundo y 60 es cuando usted está grabando a 60 marcos por segundo, usted hace este movimiento y es más fluido. O sea, no hay un ejemplo, hay una diferencia muy grande, claro, pero para mí, yo digo que no es criticando a nadie porque ese no es el objetivo, pero para mí se ve muy digital. Se ve muy digital, o sea, como que no tiene esa animación. Entonces, otra cosa, incluso hasta la gente que hace cine, gente de Hollywood y todo eso, ellos graban su contenido en 24 frame por segundo o marco por segundo. Hollywood hace movie en 24 marco por segundo. Entonces, ok, usted tiene que saber eso. Lo otro que tiene que saber es, un ejemplo, el ISO. O sea, ¿qué tanta iluminación usted quiere? Un ejemplo, porque el ISO es la sensibilidad del sensor. Es lo que le va a permitir a usted controlar la sensibilidad de la luz. ¿Ok? La apertura. ¿Ok? La apertura es lo que le ayuda a usted a mantener, un ejemplo, ese background o esa pared como media difuminada, como media empañada, por así decirlo, para que me entiendan. Entonces, la velocidad del obturador, esa es la que usted tiene que configurar dependiendo en lo marcos por segundo que usted vaya a grabar su video. Ejemplo, si usted va a grabar su video, eso es una regla que hay, no sé si es que le llaman la regla de los 180 grados, no estoy seguro, no estoy afirmando nada. Pero si usted va a grabar, un ejemplo, su contenido en 60 marcos por segundo, el shutter speed o la velocidad del obturador tiene que estar a 120. ¿Ok? Tengan eso en mente, tomen nota, a 120. Otra cosa, si graban a 23.98 marcos por segundo, que no es ni siquiera 24 marcos por segundo exactamente, hay un detalle que las cámaras no tienen, una velocidad de obturador de 48, ¿verdad? No tiene 48, no tiene 46, tiene 50. Eso no es un problema, eso ahí no hay ningún efecto, no hay algo dramático que usted diga, no. Esa es la forma en que se graba cuando usted graba a 24 marcos por segundo. ¿Ok? Anoten eso por ahí. Entonces, otra cosa también de la cual le quiero hablar, y es que es una pregunta que la gente se hace mucho, y es, ¿los equipos importan? ¿Sí o no? Eso es bien complicado. La verdad, eso es bien complicado. Eso va a ser relativo. Yo, en mi opinión, en lo personal, lo que le puedo decir es que no es que sean tan necesarios, óiganme bien, para que no me malinterpreten, no es que sean tan necesarios, pero te ayudan, te facilitan el trabajo y te le agregan un poco de calidad, no un poco, te le pueden agregar mucha calidad a tu video, ¿ok? No estoy diciendo que sí importan, pero tampoco estoy diciendo que no importan. Lo estoy diciendo desde mi punto de vista, desde la experiencia que yo tengo con equipo. Te brindan calidad y te facilitan el trabajo, simple y llanamente. Entonces,
Dicho esto, vamos a dejar el video hasta aquí. Si quiere que un ejemplo siga haciendo contenido como este, mantente sintonizado, suscríbete, activa la campanita. Y otra cosa, si quieres que haga un ejemplo, si tiene alguna pregunta, déjala en la caja de comentarios, que si puedo hacer un ejemplo, un video relacionado con la pregunta que tú haces, bueno, pues yo con mucho gusto lo haría. Así que no le voy a quitar más tiempo. He tratado últimamente de hacer videos cortos, porque yo sé que los videos largos son un poquito cansón. Nada, los espero en el próximo y chao.